¿Qué su papi Oples? Bienvenidos al canal de Mid Smith. El día de hoy les traigo dos herramientas que son conocidas comúnmente como sniffers. Una de ellas se llama Wireshark y la otra se llama TCP DOM. Vale, estas herramientas son muy importantes por cualquier analista de seguridad o administración de redes, ya que el uso de sniffers se realiza ejecutando conexiones entre los ordenadores. ¿Vale? Esta conexión se denomina una red, lo que a su vez, cuando varios ordenadores están en una red, se le denomina nodos. ¿Vale? Cuando estamos dentro de una red, podemos intercambiar información entre ellos a través de los bytes. Estos bytes entre nodos se interpretan a través de los protocolos de red, que son un conjunto de reglas que aplicamos a la información recibida de manera que se pueda interpretar. Entonces, los sniffers son herramientas que se sitúan para realizar el análisis de información que entra y sale de la red. ¿Vale? La red se puede comunicar con otras redes a través de los routers. Toda la información que se transmite entre esa red es lo que se llama paquetes de red. Y los sniffers es lo que nos permite visualizar estos paquetes de red. ¿Vale? Dicho esto, mi gente, voy a mostrarles la primera herramienta que se llama Wireshark. Que venimos acá, esto ya viene instalado de hecho en nuestro equipo. Vale, abrimos acá y aquí tenemos diferentes protocolos. Vale, está el ETH0, que viene siendo el internet, ENI, que viene siendo cualquiera, loopback, que viene siendo el localhost, y así te va sucesivamente. Vale, SSH, UDP, etcétera. En este caso vamos a abrir el ETH0, vamos a darle doble clic acá. Vale, y una vez le hacemos doble clic, ya le está corriendo. Aquí tengo el navegador abierto y lo que vamos a hacer aquí, miren lo que le voy a mostrar, es bien interesante. Vamos a poner aquí frac.org. De hecho, apenas pongo la P, ya él va recopilando todos los paquetes que se van realizando, ¿no? Frac.org. Vamos a darle enter acá. Y aquí va capturando todo lo que está sucediendo dentro de la red. ¿Vale? Con mi buscador, con mi navegador. A ver, creo que es este. Se le clic acá. Y aquí entramos a frac.org. Esta es una web antigua de ciberseguridad. Aquí se compartían, pues, ataques. ¿Vale? Que se realizaban y demás. Pero está bueno, está bastante descontinuada. De hecho, si le damos aquí a Authors, vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tienen diferentes autores. Me imagino que las cosas que hacían, ¿no? Entonces, se puede consultar esta web más que nada como para tener alguna idea sobre los ataques que en su momento se llegaron a realizar y cómo los ejecutaron. La web está bastante interesante. Pero bueno, no venimos a hablar de esta web, sino que aquí, ¿vale? Vamos a detener esto. Aquí nosotros debemos poder ver que en algún momento de nuestra petición, de nuestra búsqueda en internet, llegamos a frac.org. No, lo interesante de esto, gente, es que aquí se han capturado todos los paquetes de lo que yo he realizado a través de mi búsqueda en el navegador. Si yo quiero en este caso buscar específicamente frac.org, ¿vale? Que es la petición que le hice al navegador, vamos a hacer control F. Y aquí vamos a coger string, porque lo que vamos a buscar es una cadena de string. Aquí vamos a poner el nombre, porque uno se puede perder, o sea, entre tantos paquetes, ponerse a buscar uno por uno es una locura. Entonces ponemos frac.org, le damos enter a esto, y él nos va a llevar directamente a nuestra búsqueda. Ok, ¿qué es lo interesante de esto, gente? Lo interesante de esto es que digamos que tú estás en una red pública, donde esa red pública tiene un ciberatacante que está haciendo un análisis de todo lo que sucede dentro de esa red. Esa red, digamos que está en un aeropuerto, en una cafetería que tiene una red abierta, una red pública. ¿Vale? Y tú dentro de esa red pública no tienes nada, simplemente pues ingresas y pones tus credenciales en la red de tu cuenta de Facebook, de cualquier cuenta, ¿vale? Pones tu usuario y tu contraseña. Pues toda esa información se va a guardar a través de paquetes. Paquetes que el atacante puede analizar, ¿vale? Estos son hexadecimales. El atacante puede analizar esos paquetes y obtener la información que tú proporcionaste en esa web pública.
en esa red pública, perdón. En fin, yo les invito a ustedes a que indaguen un poquito más a profundidad sobre la herramienta. Es bastante interesante. El sermón, mi gente. No anden haciendo huevazones con esta información porque se pueden meter en un problema legal. Aquí estamos aprendiendo humildemente con lo que podemos capturar ahí. Yo comparto la información de lo que sé, ¿vale? Pero siendo siempre éticos. Así que no se metan en huevazones, andan hackeando vainas de forma ilegal porque se pueden meter en un problema. Todas las redes, miren, presten atención a esto, gente. El anonimato en internet no es tan fácil como parece. Porque todas las PC tienen una dirección MAC, ¿vale? Que es como el identificador del equipo. O sea, eso es único. Eso es único. Así que el hecho de que tú estés haciendo esto no quiere decir que tú andas anónimo por ahí, ¿vale? Así que ten cuidado con lo que haces. Porque para ser anónimo, siendo hacker, necesitas más conocimiento. De hecho, hacer este tipo de actividades con tu propia máquina, ya estás listo, estás frito. Lo ideal sería que tú tuvieras una máquina fuera del país, ¿vale? Una máquina externa levantada en un servidor, y a través de esa máquina hagas tu tipo de tus trabajos, ¿no? Bueno, y aquí dando la idea a ustedes. No dan huevazones. Hagan sus trabajos a través de esa máquina que está fuera de la máquina principal, ¿vale? En todo caso, no es tu máquina la que se registra, sino es la máquina que está fuera del país, ¿vale? Que está levantada por ahí en un servidor X. Para que se hagan una idea de cómo es la vuelta, ¿no? Entonces, sean serios, gente, pórtense bien y aprendamos de forma ética. Entonces, pues nada, gente, esta es una herramienta con la que ustedes pueden capturar los paquetes de red, ¿vale? En este caso, imaginándonos, ¿no?, que hay un atacante en una red pública, pues a través de esta herramienta puede estar capturando todo lo que esté sucediendo en esa red, ¿vale? Esta es una de las herramientas. Voy a cerrar esto acá. Les invito a que consulten a más profundidad. Indaguen, investiguen más. No se queden solamente con lo que yo les digo, porque lo que yo les puedo decir es básico. Hay muchas cosas que no se pueden conversar aquí en el canal. Entonces, en este caso tenemos acá el TCP DOM, ¿vale? Que funciona realmente casi parecido, con la única diferencia de que no tenemos una interfaz. Esta se ve más pro, se ve más de hacker y la vaina. Pero hay que tener un nivel de conocimiento mucho más avanzado para poder maniobrarla. Porque la herramienta no te da ningún tipo de interfaz. Entonces, hay que saber leer los paquetes. Si yo le doy aquí TCP DOM, ¿vale? Y le doy Enter. Pues aquí me dice que necesito escoger el protocolo. En este caso vamos a utilizar TH0. A ver, yo por acá tengo los comandos que me funciona. A ver, tenemos TCP DOM. De hecho, esto se debe siempre ejecutar con sudo. Sudo TCP DOM -H. Y ejecutamos esto. Y aquí nos das, pues, las tipos de comandos que tiene, ¿vale? Con los que se puede analizar la herramienta. Esto es una herramienta bastante completa, ¿vale? Parecida a Wireshark, nada más con lo que le digo. O sea, no tiene una interfaz en la que tú puedas maniobrar. Es todo por consola. Ahora, la diferencia entre esto y la otra es que esta, al ser así, es mucho más liviana. Entonces, si tienes que utilizar esta herramienta en equipos antiguos, pues es mucho mejor. Porque Wireshark de repente puede sobrecargar la red de esos equipos y pues, se puede reventar eso. Sin embargo, con esto, como no tiene interfaz, no tiene que cargar tantas cosas, pues es mucho más ligero y así mantienes estable la red a la que le estás haciendo el análisis. Entonces, vamos a utilizar esto, TCP DOM menos, y si no me equivoco, utilizamos TH0, déjenme revisar acá. Ajá, menos I, ETH0, le damos Enter y aquí vamos a empezar a capturar todo lo que pase en la red. Si yo vengo acá y abro mi navegador, si puedo poner esto por aquí abajo, abro mi navegador, al igual que Wireshark, va a empezar a capturar todo lo que pase por acá, ¿no? A capturar absolutamente todo. Si yo vengo acá, ven que se está moviendo y yo pongo aquí frac.org.
y le doy enter y pongo new, ven que empieza a moverse acá arriba, ¿no? Bueno, eso quiere decir que está capturando todo lo que está pasando. Vamos a minimizar esto. La cosa es que esto, a diferencia de Wireshark, pues simplemente, pues vamos a darle control C. Es lo que le digo, hay que ser muy minucioso, hay que tener bastante ya soltura en este, en esto del análisis de red, para poder identificar rápidamente los paquetes, porque a simple vista pues es así, es bastante complicado, ¿no? Ahora, esto se puede guardar, claro que sí, esto se puede guardar con el siguiente comando. Esto yo se lo dejan, los comandos se lo dejan en la descripción. Podemos agregar verbose también. Vamos a poner sudo tcpdon menos v menos i eth0, ¿vale? Para agregar verbose, para que no dé mucha más descripción sobre lo que está pasando. Y le vamos a dar, a ver, ajá, menos w, y vamos a escoger la ruta de esto. Vamos a poner aquí punto, vamos a poner un punto acá, y esto lo vamos a guardar como tcpdom.pcap. Le vamos a dar enter a esto, ¿vale? Aquí está en escucha, ya está en escucha. Vamos a abrir acá y vamos a darle a new. Como puedes ver, aquí está cargando paquetes. Le damos acá a paper, le vamos a dar a, de repente, no sé, vamos a tocar por aquí, aquí en archivos, ¿vale? Vamos a tocar aquí en issues y vamos a finalizar esto, ¿no? Le damos acá y hacemos un control C. ¿Qué es lo interesante de esto? Que me ha creado este archivo que está acá, que se llama tcpdom.pcap. Si yo le doy un cat a tcpdom.pcap, pues aquí tiene esto, que dentro es un binario, ¿vale? A simple vista, pues normal, pareciera que no hemos capturado nada, pero esto está así porque se puede analizar después con Wireshark, ¿vale? Ahora, si yo quisiera leer el archivo con el mismo tcpdom, yo tendría que hacer sudo tcpdom, sería -r de tcpdom.pcap, y aquí está toda la información que capturamos cuando entramos a la web, ¿vale? De esta forma leemos el archivo que hemos guardado, todos los paquetes que hemos capturado. Entonces, lo otro sería revisar esto con Wireshark. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a cerrar esto aquí, donde tengo el tcpdom, déjenme, aquí está el tcpdom. Entonces vamos a abrir Wireshark nuevamente. Vamos a abrir Wireshark acá. Y si no me equivoco, yo creo que simplemente, pues arrastrando esto un poco, arrastrándolo por acá. Aquí está. Simplemente arrastrando, pues ya tenemos toda la información que hemos capturado con la otra herramienta. Está la petición dentro del frag.org y aquí está todas las cosas que sucedieron, todos los paquetes que se pudieron capturar, ¿vale? Entonces, bueno, gente, estas eran las dos herramientas que yo les quería compartir, herramientas que aprendí hace poco, que estuve revisando, y es que tengo que hacerle un video a los peoples sobre estas herramientas porque está bastante interesante. Yo los invito a ustedes a que indaguen más a profundidad, investiguen mucho más a profundidad sobre el uso y el manejo de estas herramientas para que ustedes puedan capturar soltura. En este video quizás la información es muy vaga, es muy por encima de lo que se puede llegar a obtener, de las cosas que se pueden hacer, pero al final del día la misión es que, bueno, conozcamos la herramienta, la usabilidad básica, porque aquí estamos de cero. O sea, yo no soy experto, yo no soy un hacker sazo, yo estoy aprendiendo con ustedes. Entonces, lo que yo aprendo, yo, hey, vamos a hacerle video a la gente sobre estas dos herramientas que acabo de conocer, y al igual que usted me tengo que sentar a investigar, aprender cómo se hace. Quizás más adelante le hago un video más a profundidad, después que ya coja la práctica, después que ya coja la soltura, les puedo dar contenido más detallado. Pero por ahora la misión fue esta, mira, aprendí algo nuevo, se los voy a compartir a los peoples para que también tengan ese conocimiento con ustedes de estas dos herramientas, el funcionamiento básico, que se puede hacer por encima.
para que de parte de ustedes pues indagar a profundidad y poder obtener un conocimiento mucho más amplio del que yo les comparto. Así que bueno, gente, sé que has aprendido algo nuevo hoy. Gracias por ser parte de este canal. Te invito a que le des el botoncito de suscribirse, dejar tu like, puedes dejar tu comentario, compartir. Y pues nada, bienvenidos, gente. Vamos a seguir trabajando mucho más en esto. Nos quedan muchas cosas por aprender y estamos solamente comenzando. Todavía estamos en pañales, gente. Estamos en pañales. Yo creo que todavía somos un espermatozoide. No hemos ni nacido. El mundo es de esta vaina. La ciberseguridad es impresionante. De hecho, antes de irme, gente, casi se me olvida. Hay una web. Hay una web que estuve investigando, que también me di cuenta, que se llama HackerOne. Esta web está buenísima, gente. O sea, si tú quieres poner en práctica, tus conocimientos y que te paguen por eso, es esta web. Man, esta es la web, loco. En vez de andar haciendo huevazones por ahí, hackeando a organizaciones que te pueden meter preso, aquí vas a hackear organizaciones de forma legal. O sea, esta línea se le conoce como Bug Bounty. Y lo que hacen aquí es que las empresas exponen sus plataformas o exponen los proyectos en los que estén trabajando para que los hackers del mundo puedan tratar de romperla, ¿vale? Y dependiendo del nivel de vulnerabilidad, pues te pagan por eso. Estas son empresas que exponen sus plataformas para que puedan ser hackeadas y tú puedas reportar esas vulnerabilidades. Y estamos hablando de que hay pagos de 250 a 5.000, 6.000, 7.000 dólares. Aquí no se lo puedo mostrar, voy a abrir mi web personal para mostrarle por encima la interfaz de la plataforma. Simplemente tienen que registrarse, ponen aquí login. Antes de mostrarle por dentro cómo es, ponen login. Y bueno, aquí pone crear un HackerOne account, una cuenta de HackerOne. Y ya aquí escogen, ¿no? En este caso, I am hacker, somos hacker. Llenan ahí los pasos, no tiene mucha ciencia. Y se registran. Déjame pasarme a la otra cuenta, a la cuenta personal, para que usted vea la vuelta por dentro. Casi se me va, casi se me olvida compartirles a ustedes esto, que yo dije que esta vaina para los hackeraditos ahí del canal que quieren ya andar rompiendo página y hackeando la gente. Bueno, solamente les puedo mostrar la parte principal, no puedo profundizar en, no puedo hacer clic dentro de la plataforma, porque tienen detallado, o sea, el tipo de trabajo que quieren ellos recibir, ¿no? Entonces, por aquí les muestro por encima, miren este, que Somato paga hasta 6.000 dólares, ¿vale? Por una vulnerabilidad. Esta de Launch Darkly, de 150 a 7.000 dólares. De 200, no sé si esta vaina es un millón, la verdad no sé si es un millón. ¿Se imagina que te paguen un millón? Bestia, bro. O sea, yo no sé si esto es un millón, ¿no? Ahí no, pónganme en duda porque no sé si estamos hablando de un millón. Por acá, mil, estamos hablando de 25 mil dólares. 25 mil dólares, gente. Chala, bestia, bro. No sé. Ahora, estoy investigando y hay que tener muy en cuenta esto. Hay vulnerabilidades que la empresa pueden tomar como con poca importancia. Y si esa vulnerabilidad está tomada como poca importancia, no te paga. El consejo que yo vi por internet de una de las personas que se dedica mucho a esto es que si encuentras dos vulnerabilidades para una empresa y la empresa como que te la rechaza, como que no, esa no es muy importante, ya, suéltala. Porque eso quiere decir que la empresa es muy picky a la hora de pagar, pues, por el compromiso tuyo al tratar de trabajar para ellos. Entonces, no más de dos. O sea, no más de dos vulnerabilidades. Si encontraste dos y la empresa todavía no te reconoce eso como una vulnerabilidad importante, pues, fuck you, man. No le metas mente a eso. Y así, o sea, te vas a la otra. Está realmente interesante la plataforma. Los invito a que indaguen, revisen.
ingresen y si quieren hackear, pues hackeen aquí y les pagan. Aquí pueden romper la plataforma. Obvio, tiene parámetros, ¿vale? No puede ser a lo loco. Tiene parámetros, tiene sus reglas. Pero, hey, para practicar y en un entorno real, pues está interesante. Entonces, pues nada, gente, me despido. Quería compartirles esto a ustedes. Me despido, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Estoy seguro que han aprendido algo nuevo hoy. Nos vemos en el siguiente video, gente. Chao, chao. Pórtense bien. Hasta la próxima.